Lou Ross Mangesha Sayoum, born December 7, 1927, is a member of the imperial family of the Ethiopian Empire. Lou Dejazmach Mangesha Sayoum was born in 1927 in Dengolit, a village in Enderta district, part of Tigray province of Ethiopia. He is the son of Ross Sayoum Mangesha, the grandson of Ross Mangesha Yohannes, and the great-grandson of Emperor Johannes IV. Johannes IV was the only emperor of the Tigrayan cadet branch of the Solomonic dynasty, being descended in female lines from Emperors Johannes I and Eyasu I. Emperor Menelik II of Shoah came to power after the Battle of Metemma when Johannes IV was killed and the male line of the Solomonic dynasty was re-established on the imperial throne. Mangesha Sayoum is the heir to the Tigrayan royal line and a rival to the Shoan emperor. Ross Mangesha Sayoum's grandfather, Mangesha Johannes, was raised as the nephew of Johannes IV. However, Johannes IV announced on his deathbed that Mangesha was his natural son and designated heir. It is still disputed among Tigrayan royal descendants whether Mangesha Johannes was indeed an actual son of Johannes IV, or a nephew that Johannes adopted on his deathbed in order to name him as his successor, as his legitimate son Ross Arya Selassie Johannes had died previously. There was a long-standing rivalry between the descendants of Ross Arya Selassie and Ross Mangesha Johannes over the rule of Tigray and precedence. Her mother was Princess Adeda, second wife of his father. In January 1949, Mangesha Sayoum married one of Haile Selassie's granddaughters, Princess Ida Desta. They are the parents of five sons: Liege Michael Sehul, Liege Johannes, Liege Stefanos, Liege Jali, Liege Sayoum, and a daughter, Imabit Menon. Mangesha Sayoum was also the father of the late Imabit Rebka from his first marriage to Abonesh Demis, cousin of Princess Atsede Asfa, who was also Mangesha Sayoum's stepmother. In 1948, at the age of 21, Mangesha, then known by the title of Lul Dejazmach, was appointed to his first government post as district governor of Ambo Arudja, then known as Hagar Salaam. As district governor, Lul Dejazmach Mangesha developed the town's electricity supply, built the first secondary school, health clinics, bridges and roads, as well developing recreational and tourist infrastructure by building a road to Lake Wanchi and modernizing the natural hot spring water baths in Ambo town. In 1952, he was appointed Governor General of Arsi Province, serving until 1955. As governor, he initiated the provision of potable water to the provincial capital of Asela. Also modernized that city's hot water spring baths to increase tourism, and promoted the wool industry by organizing the distribution of the merino breed of sheep and introducing modern wool weaving equipment. As governor of Sidamo from 1955 to 1957, he promoted the coffee industry by establishing education and training programs for local farmers and enabling coffee merchants from Addis Ababa to set up processing plants in the province. In 1957, he was appointed Minister of Public Works in the cabinet of Prime Minister Ross Abib Argai. His tenure was marked in particular by progress in the aviation sector. He oversaw the construction of Bole International Airport, which replaced Ledeta Airport as Addis Ababa's main international gateway. As chairman of Ethiopian Airlines, he negotiated civil air transport agreements on behalf of Ethiopian Airlines with the governments of West Germany, Liberia, Ghana, Mali, Nigeria, and Guinea, and opened Africa's first jet maintenance facility, as well as the first civilian pilot training school and hostess training institute for flight attendants. He also played a major role in the establishment of the Ethiopian Tourism Organization, renegotiated the contract for the Franco-Ethiopian Railway, and built an oil refinery in Aseb.
During his tenure, a bridge was built over the Blue Nile near Bahir Dar, connecting the provinces of Bagender and Gojam. After his father was murdered during the unsuccessful 1960 coup against Emperor Haile Selassie, Mengesha Seyoum was elevated to the title of Lul Ras and became Prince and Governor of Tigray. He governed from his capital in Mekelle and held this position until 1974, when the monarchy was abolished. On the 1st of February 1965, he was awarded the Knight Grand Cross of the Royal Victorian Order, GCVO, by Queen Elizabeth II of the United Kingdom. In October 1974, after the monarchy was toppled, representatives of the Derg ordered CM Mangasha to the capital to face charges of corruption, but instead he fled to the hills. There, Mengesha Seyoum helped to found a group that eventually became the Ethiopian Democratic Union, ADU. His wife, Princess Ida Desta, and his daughter were arrested by the Derg in 1974. Although his daughter would eventually escape abroad, his wife remained in prison for 14 years. The ADU was a conservative and pro-monarchy and is the oldest of the Ethiopian political parties. The ADU later merged with the Ethiopian Democratic Party and formed the Ethiopian Democratic Unity Party, EDUP, which later was one of the parties that joined to form the United Ethiopian Democratic Forces, one of the two largest opposition parties in Ethiopia. In 2000, the ADU reorganized in Addis Ababa as a legal opposition party after the Tigrayan People's Liberation Front led the Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front to power. Lul Ras Mengesha has retreated from all involvement in the political affairs of this party and its successor organizations. Lul Ras Mengesha Seyoum lives partly in Addis Ababa and partly in the Washington, D.C. area of the USA. His wife of more than 60 years, Princess Ida, died on January 15, 2013 in Alexandria, Virginia. He maintains a close relationship with his children, 9 grandchildren and 3 great-grandchildren. He is regarded as the senior surviving nobleman of the Ethiopian Empire and the senior prince of a cadet branch of the imperial dynasty. Although for a significant period during the 1970s and 1980s he was regarded as a possible candidate for the succession by many monarchists. In 1989 he accepted and recognized the proclamation of Crown Prince Asfa Wasson as Emperor in Exile of Ethiopia under the name Amha Selassie. Lul Ras Mengesha was prominent at the funerals of Emperor in Exile Amha Selassie, the reburial of Emperor Haile Selassie, Princess Tenainwerk, who was his mother-in-law, and Empress Medferioshwerk. With the death of Emperor Amha Selassie, Lul Ras Mengesha is considered the elder member of the extended imperial family and at public events where members of the imperial family appear, such as royal funerals, is given precedence over all male members of the family except Crown Prince Zara Yaqob Amha Selassie. Lul Ras Mengesha Seyoum, nacido el 7 de diciembre de 1927, es miembro de la familia imperial del Imperio Etíope. Lul de Hasmak Mengesha Seyoum nació en 1927 en Dengolat, una aldea en el distrito de Enderta, parte de la provincia de Tigray en Etiopía. Es hijo de Ras Seyoum Mangasa, nieto de Ras Mangasa Yohannes y bisnieto del emperador Yohannes IV. Yohannes IV fue el único emperador de la rama cadete Tigrayan de la dinastía salomónica, descendiendo en líneas femeninas de los emperadores Yohannes I y Eyasu I. El emperador Menelik II de Soa llegó al poder después de la batalla de Metemma cuando Yohannes IV fue asesinado y la línea masculina de la dinastía salomónica se restableció en el trono imperial.
Manga Sasseum es el heredero de la línea real de Tigre y rival del emperador Shun. El abuelo de Ras Mangasa Seyum, Mangasa Yohannes, fue criado como sobrino de Yohannes IV. Sin embargo, Yohannes IV anunció en su lecho de muerte que Mangasa era su hijo natural y heredero designado. Todavía se discute entre los descendientes reales de Tigre si Mangasa Yohannes era de hecho un hijo real de Yohannes IV. O un sobrino que Yohannes adoptó en su lecho de muerte para nombrarlo como su sucesor, ya que su hijo legítimo Ras Araya Selassie Yohannes había muerto anteriormente. Había una rivalidad de larga data entre los descendientes de Ras Araya Selassie y Ras Mangasa Yohannes sobre el gobierno de Tigre y la precedencia. Su madre era la princesa Adada, segunda esposa de su padre. En enero de 1949, Mangasa Seyum se casó con una de las nietas de Haile Selassie, la princesa Aida Desta. Son padres de 5 hijos: Lig Michael Seul, Lig Yohannes, Lig Stefanos, Lig Halie, Lig Seyum y una hija, Imabet Menen. Mensha Seyum también fue el padre del difunto Imabet Rebka de su primer matrimonio con Abonesh Demis, primo de la princesa Tsede Asfa, quien también fue la madrastra de Mensha Seyum. En 1948, a la edad de 21 años, Mensha, entonces conocido con el título de Leul de Hasmak, fue designado para su primer puesto de gobierno como gobernador de distrito de Ambo Auraya, entonces conocido como Heiger Selam. Mientras que el gobernador de distrito Lel de Hasmak Mensha desarrolló el suministro de electricidad de la ciudad, construyó la primera escuela secundaria, clínicas de salud, puentes y carreteras. Y también desarrolló la infraestructura recreativa y turística mediante la construcción de una carretera al lago Wonchi y la modernización de los baños de aguas termales naturales. En la ciudad de Ambo, en 1952 fue nombrado gobernador general de la provincia de Arsi hasta 1955. Como gobernador, inició el suministro de agua potable a la capital provincial de Aceya. También modernizó los baños termales de esa ciudad para aumentar el turismo y promovió la industria de la lana, organizando la distribución de la raza de ovejas merino e introduciendo equipos modernos para tejer lana. Como gobernador de Sidamo de 1955 a 1957. Promovió la industria del café estableciendo programas de educación y capacitación para los agricultores locales y permitiendo a los comerciantes de café de Addis Abeba establecer plantas de procesamiento en la provincia. En 1957 fue nombrado ministro de Obras Públicas en el gabinete del primer ministro Ras Abebe Aregay. Su mandato estuvo marcado en particular por los avances en el sector de la aviación. Supervisó la construcción del Aeropuerto Internacional Bole, que reemplazó al Aeropuerto de Lideta como la principal puerta de entrada internacional de Addis Abeba. Como presidente de Ethiopian Airlines, negoció acuerdos de transporte aéreo civil en nombre de Ethiopian Airlines con los gobiernos de Alemania Occidental, Liberia, Ghana, Malí, Nigeria y Guinea. Y abrió la primera instalación de mantenimiento de aviones de África, así como la primera escuela de formación de pilotos civiles e instituto de formación de azafatas para auxiliares de vuelo. También jugó un papel importante en el establecimiento de la Organización de Turismo de Etiopía, renegoció el contrato para el ferrocarril franco-etíope y construyó una refinería de petróleo en Aseb. Durante su mandato, se construyó un puente sobre el Nilo Azul cerca de Bahir Dar que conecta las provincias de Bejender y Gojam. Después de que su padre fuera asesinado durante el fallido golpe de 1960 contra el emperador Haile Selassie.
Men Shaseyum fue elevado al título de Leul Ras y se convirtió en príncipe y gobernador de Tigray. Gobernó desde su capital en Mekele y ocupó este cargo hasta 1974, cuando se abolió la monarquía. El 1 de febrero de 1965, la reina Isabel II del Reino Unido le concedió el Caballero de la Gran Cruz de la Real Orden Victoriana, GCVO. En octubre de 1974, tras el derrocamiento de la monarquía, representantes del DERG ordenaron a Seyum Mangasa que fuera a la capital para enfrentar cargos de corrupción, pero en cambio huyó a las colinas. Allí, Men Shaseyum ayudó a fundar un grupo que finalmente se convirtió en la Unión Democrática Etíope, EDU. Su esposa, la princesa Aida Desta, y su hija fueron arrestadas por el DERG en 1974. Aunque su hija eventualmente escaparía al extranjero, su esposa permaneció en prisión durante 14 años. La EDU era conservadora y promonarquía y es el más antiguo de los partidos políticos etíopes. Posteriormente, la EDU se fusionó con el Partido Democrático Etíope y formó el Partido Unidad Democrática Etíope, EDUP, que más tarde fue uno de los partidos que se unieron para formar las Fuerzas Democráticas Etíopes Unidas, uno de los dos partidos de oposición más grandes de Etiopía. En 2000, la EDU se reorganizó en Addis Abeba como un partido de oposición legal después de que el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray llevara al poder al Frente Democrático Revolucionario del Pueblo de Etiopía. Leul Ras Mensha se ha retirado de toda participación en los asuntos políticos de este partido y sus organizaciones sucesoras. Leul Ras Mensha Seyum vive en parte en Addis Abeba y en parte en el área de Washington DC de los Estados Unidos. Su esposa durante más de 60 años, la princesa Aida, murió el 15 de enero de 2013 en Alexandria, Virginia. Mantiene una estrecha relación con sus hijos, 9 nietos y 3 bisnietos. Se le considera el noble superviviente mayor del Imperio Etíope y el príncipe mayor de una rama cadete de la dinastía imperial. Aunque durante un periodo significativo durante las décadas de 1970 y 1980 fue considerado como un posible candidato a la sucesión por muchos monárquicos. En 1989 aceptó y reconoció la proclamación del príncipe heredero Asfaw Osen como emperador en el exilio de Etiopía con el nombre de Haile Selassie. Leul Ras Mensha se destacó en los funerales del emperador en el exilio Haile Selassie, el nuevo entierro del emperador Haile Selassie. La princesa Tenagnewark, que era su suegra, y la emperatriz Meferiashwork. Con la muerte del emperador Haile Selassie, Leul Ras Mensha es considerado el miembro mayor de la familia imperial extendida, y en eventos públicos donde aparecen miembros de la familia imperial, como los funerales reales, se le da prioridad sobre todos los miembros masculinos de la familia excepto príncipe heredero Sera Yaqob Haile Selassie.